Estas sustancias pueden provocar una adicción tan fuerte que jóvenes posteriormente consumen cocaína. Son los psicotrópicos, elementos presentes en medicamentos que se venden en cualquier farmacia. Al ser ingeridos en exceso, producen un cambio en el sistema nervioso central. Hay medicamentos que tenemos muy fuertes, en este caso, por ejemplo, uno de ellos, que es el tramadol. Sirve para dolores muy, muy fuertes, pero hay ciertos clientes, a lo mejor, que sí lo utilizan pues, para drogarse, ¿no? Debido a su peligro, estos medicamentos se restringieron desde el año 2009. Es casi imposible comprarlos sin receta médica. Sin embargo, jóvenes menores a los 16 años buscan el robo como una alternativa para adquirirlos. La verdad, ahí sí ya cero. Por el mismo problema que hubo antes, se da del descontrol de los antibióticos. Y más ahora que Salubridad nos está controlando muy bien todas las revisiones que tenemos. Cuando más temprano se inicia el consumo de psicotrópicos, más rápida y difícil de controlar se vuelve la adicción. Los medicamentos más comunes que presentan dichas sustancias son los antidepresivos y los utilizados para el dolor muscular. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mena.